Redes sociales eran usadas para distribuir pornografía infantil. Niños y adolescentes eran engañados para grabar videos prohibidos. La policía detuvo al presunto responsable. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos empezando un nuevo recorrido aquí en Impacto Semanal con las noticias más destacadas de la semana junto a Juan Pablo Ruiz. Muchas gracias, Caridad. Esperando que tengan un excelente feriado, les presentamos las noticias más destacadas de nuestro país y el mundo a continuación aquí en Impacto Semanal. Una noticia ciertamente positiva, pues las lluvias en la Amazonía permitieron a Coca-Cola o Sinclair duplicar su generación, cumpliendo el 54% de la demanda energética a nivel nacional. El lunes por la mañana, Coca-Cola o Sinclair alcanzó una cifra esperanzadora. Logró cubrir el 54% de la demanda nacional de energía. Esto fue posible gracias a que 6 de sus 8 turbinas estuvieron en funcionamiento generando hasta 940 megavatios. A las 8:34, SENACE daba buenas noticias. Debido al incremento de caudal en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, los cortes programados se reducirán a escala nacional mientras el caudal afluente lo permita. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ves? ¡Uy, ya venga para los pies! Gracias a las lluvias recientes, el caudal del río Coca superó los 202 metros cúbicos por segundo, una cifra alentadora después de meses de sequía. Sin embargo, la situación cambió al mediodía, cuando la producción volvió a caer. La gran cantidad de sedimentos que arrastra el río está afectando el rendimiento de las turbinas. Pasó de generar 940 megavatios a 134. El exceso de lluvias nos provoca un efecto que es la acumulación de sedimentos. Si bien en Coca-Cola Sinclair los caudales subieron, también es cierto que los sedimentos nos obligaron a salir con las unidades y no trabajar a plena carga con todas las unidades que en este momento tenemos disponibles. A orillas del río Coca, las recientes lluvias han elevado su caudal. El río ha recuperado su fuerza y ha traído esperanza para miles de ecuatorianos. Se ruega a Dios que siga la lluvia y se calme esto de las cortes de luz, donde tiene afectada a mucha gente. A mí, por ejemplo, en los estudios, hasta para trabajar en las tiendas. Anhelamos de que tal vez el clima siga, pues, para poder ver que el caudal del río incremente, pues, y así ser beneficioso para lo que es la hidroeléctrica. Para Ecuador, dependiente en 80% de la generación hidroeléctrica, la sequía más severa de las últimas décadas reveló la vulnerabilidad de la matriz energética. Con caudales limitados en Mazar, Paute y otras hidroeléctricas, cada gota cuenta. Continuamos con información política. El asambleísta Adrián Castro confirma que el gobierno está preparando un proyecto de ley alivio financiero para ayudar a la ciudadanía en medio de la situación energética que atraviesa el país. La emergencia eléctrica que enfrenta el país provoca que el gobierno siga tomando decisiones. El legislador de la bancada oficialista, Adrián Castro, confirmó que en los próximos días el presidente enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de alivio financiero. Las contribuciones de la sociedad ecuatoriana en general creo que están siendo ya recogidas. Entiendo que en los próximos días va a llegar ya precisamente un proyecto económico urgente para el alivio financiero de los ciudadanos. Dentro de nuestra bancada ya hemos hecho algunas contribuciones, de hecho, y se las hemos enviado ya al Ejecutivo para que ese proyecto llegue lo suficientemente reforzado. Adelanta que ese proyecto podría incluir, entre otros temas, mecanismos de ayuda para personas que tengan deudas pendientes por la emergencia eléctrica. El hecho de aplazar los periodos de pago que este rato tiene la gente, renegociar las deudas que tienen precisamente con algunas instituciones públicas del Estado, el tema de la telefonía, que es otra cosa que además está fiscalizando dentro de la Asamblea, en el sentido en que las fallas que han estado dando las telefónicas evidentemente no pueden tener
una factura, ¿no es cierto?, que se le pasa al ciudadano en ese mismo sentido, tiene que ser reducida, y así otras cosas más que estamos analizando. Acataré, diré lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Acepto, presidente. Sí, juro. Este anuncio se dio en medio de la designación del asambleísta del Partido Social Cristiano Otto Vera como primer vicepresidente de la Asamblea. Vera confirmó que como Asamblea Nacional entregarán aportes al gobierno para que se concrete el envío de ese proyecto de alivio financiero. Por ejemplo, el tema del fortalecimiento de las actividades en los temas de alumbrado público que sean ya ejecutados con energía solar para evitar en el futuro alguna crisis energética. Minutos antes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, también dijo que recogerán esos aportes. En lo que tiene que ver con las tarifas, al servicio de telefonía móvil, a las tarifas del sector eléctrico, y que estos proyectos de ley luego sean entregados a la función ejecutiva para que luego, posteriormente, los ingresen aquí a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Adrián Castro adelantó que la propuesta está en construcción. Mientras tanto, mucha atención, los asambleístas fueron convocados para conformar una comisión especial que se encargará de analizar la propuesta de reforma parcial a la Constitución. Señor presidente, en casi todas las bancadas legislativas están de acuerdo en aprobar una reforma parcial a la Constitución que permita que colaboración internacional se sume a la lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Esa colaboración podría incluir también el retorno de bases militares extranjeras. Rafael Dávila es miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Cree que la salida de la base de Manta fue un error. Esa es una de las razones para facilitar el narcotráfico en el país, el tráfico de estupefacientes por territorio nacional, la falta de controles, sobre todo en el sector marítimo, para la salida de embarcaciones a alta mar, a cruzar fronteras y llegar con estupefacientes a otros países. Dice que toda la colaboración internacional que pueda ayudar a Ecuador a enfrentar el conflicto armado interno tiene que ser bienvenida. Facilidades tecnológicas, ¿no? Hay países que tienen muy desarrollados sistemas técnicos, sistemas tecnológicos para identificación de embarcaciones que trasladan productos prohibidos y la transferencia de tecnología a nuestras fuerzas del orden. Llámele usted Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional se conformará una comisión especial que será la encargada de dar trámite a esa reforma parcial a la Constitución. En las bancadas no adelantan nombres de posibles integrantes de esa comisión, pero sí su postura sobre la propuesta. Es clarísimo que sí se necesita colaboración internacional para vencer al crimen organizado internacional. ¿Y esa colaboración podría pasar por dónde? ¿Por intercambio de información, capacitación? Esa colaboración puede estar en intercambio de información, ayuda económica y colaboración y capacitación. Consideramos que es una propuesta necesaria para el país el tema de que la ayuda internacional nos permita buscar soluciones para este tema nefasto de las mafias en el Ecuador. La comisión que creará la Asamblea Nacional cumplirá con el trabajo que tenía que desarrollar la Comisión de Enmiendas del Parlamento. El trámite no va allá porque sus funciones culminan en diciembre. Son alrededor de 14 entidades financieras que darán el beneficio para pagar sus deudas de tarjetas de crédito y microcréditos. Daniel Naula tiene 27 años, trabaja en un restaurante y tiene una tarjeta de crédito por la que a fin de mes paga un aproximado de $400. Sin embargo, estas deudas podrán aplazarse hasta por 90 días. Ahorita me entero, no estaba enterado de esta noticia. Sería una gran ayuda, obviamente, para igualarme en otras cosas y dar prioridad a lo que realmente se necesita hasta poder, como quien dice, financiar el resto. Pues a través de un comunicado, la Asociación de Bancos indicó que los bancos, es decir, 14 entidades financieras, contarán con el diferimiento de pago de las cuotas por vencer, este beneficio para sus clientes, a lo que ellos lo categorizan como un alivio financiero en la crisis que actualmente enfrentamos en el país. La posibilidad de durante 90 días no verse agobiada por, en estas circunstancias, conseguir los recursos para pagar el crédito, sino que le va a dar la holgura de poder reestructurar sus finanzas, no va a incurrir en intereses de mora, no va a haber deteriorado su calificación crediticia.
La Superintendencia de Bancos compareció en la Asamblea Nacional y explicó el mecanismo de cómo llegaron a esta alternativa. Nosotros hacemos el análisis de las carteras para ver cómo esto se puede ir ya en un análisis técnico y profundizando tal vez una segunda o una tercera propuesta de alivios financieros. La que se ha dividido en tres segmentos y la cantidad de posibles beneficiarios son 700.000 personas en microcréditos, es decir, negocios y emprendimientos, 2.5 millones de personas que tienen algún gasto de consumos o viviendas y 2.700.000 personas que tienen tarjetas de crédito. Organizar sus finanzas y poder salir de este bache en que muchos microempresarios o personas naturales están atravesando por las circunstancias de la crisis energética. En las calles opinan que es una gran alternativa que les permitirá organizarse mejor con sus finanzas en estos momentos. Para las personas pues que sí, que han realizado compras y tienen sus diferidos los 90 días, les podría ayudar bastante. Mientras que el acceso es directamente con la entidad financiera, es por esto que las autoridades recomiendan prestar atención a cómo se va a instrumentar este alivio financiero, pues puede recibir una notificación o también acercarse de manera presencial si es de su interés. En tanto, el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas el primer lote de armamento incautado a grupos criminales y el presidente Daniel Noboa instó a usarlo con determinación y dentro del marco de la ley de uso progresivo de la fuerza. Con este arsenal, ustedes podrán responder a las amenazas de quienes pretendan atentar contra su integridad y la de los ciudadanos, dijo el presidente Noboa a las Fuerzas Armadas, al entregar los 122 fusiles y las 48 pistolas incautadas en Galápagos en el 2023. Estamos demostrando que cuando hay liderazgo firme podemos enfrentar a cualquier amenaza que intente poner en riesgo nuestro futuro. A la amenaza de la violencia y la inseguridad la enfrentamos a diario. Le plantamos cara a los criminales que pensaron que podrían someter a este gobierno, como se han acostumbrado a hacerlo desde hace más de una década, unos en curules, otros en las calles. ¡Tranquilo, camarada! ¡Fuerzas Armadas te saluda! ¡Estamos aquí para ayudarte! Esta es una de las tácticas de las Fuerzas Armadas para liberar rehenes. Los fusiles calibre 5.56 y 7.62 son de alto poder. Lo importante es que ya no están en manos de los criminales. Los grupos delictivos han intentado sembrar miedo, desestabilizar el orden y generar violencia mediante el uso ilegal de armas. Sin embargo, gracias a la incansable labor de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hemos logrado golpear duramente las estructuras criminales. El promedio del valor de los fusiles está entre 7.000 a 9.000 dólares y las pistolas están entre 1.500 a 1.800 dólares. ¿Este armamento de dónde venía inicialmente? De México y Centroamérica. Esta es la primera entrega de armamento incautado tras las reformas al COIP. Gracias a la aprobación ciudadana en la consulta popular, el proceso judicial fue demorado, pero ya marca un precedente. La olla de grillos que destapamos en varios operativos nos confirmó que las mafias movían a sus marionetas políticas y jurídicas para beneficiar a sus negocios ilegales. Y por eso nuestro gobierno les incomoda. Por eso nos atacan día a día. Porque quieren volver a ferirse la patria y eso no lo vamos a permitir. Se espera que en las próximas semanas cerca de 30.000 municiones decomisadas sean entregadas también a las Fuerzas Armadas. Por ahora, el armamento entregado será distribuido para el personal militar que está en las zonas más conflictivas del Guayas. Mucha atención, amigos. Alias Foca, tío de alias Comandante Willy y alias Ronco, cabecillas de los Tiguerones, fue capturado en Esmeraldas en un operativo desarrollado por las Fuerzas Armadas. Veamos los detalles. Tras la captura en España de alias Comandante Willy y su hermano alias Ronco, cabecillas de la organización delictiva Los Tiguerones, las alertas de inteligencia militar no se hicieron esperar. Y es por ello que en la provincia de Esmeraldas, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, se generaron los controles pertinentes y los seguimientos respectivos a quienes podrían estar detrás de atentados como represalias por la captura de sus máximos cabecillas.
Es por ello que se logró la captura de alias Foca, quien sería tío de comandante Willy y alias Ronco. En su poder se encontraron un fusil Remington 721, 26 municiones 5.56, de las cuales una se encontraba percutida, 4 municiones calibre 38, 4 municiones calibre 9 milímetros, 7 tacos de pentolita, aproximadamente 30 metros de cordón detonante, aproximadamente 30 metros de mecha lenta, 8 cápsulas detonantes y una radio Motorola. El sujeto, una vez aprehendido, fue entregado por personal militar a las autoridades competentes. Pues se sospecha que alias La Foca iba a mantener una reunión con otros miembros de los Tiguerones para que cada uno lleve parte de los explosivos con los cuales iban a hacer detonaciones en diferentes lugares. Dentro del proceso investigativo y de seguimiento, se había podido determinar que este sujeto se encontraba realizando una serie de delitos en las ciudades grandes, tales como extorsión, sicariatos y secuestros. Alias La Foca no solamente podría ser procesado por tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, sino también por terrorismo, al tener nexos directos con la organización delictiva Los Tiguerones y un lazo cercano con los cabecitas de esta organización delictiva que hoy por hoy se encuentra ya ante las autoridades de justicia. Mientras tanto, la Policía Nacional encuentra imágenes de la Santa Muerte en casas del sector Nueva Prosperina. El ritual de la Santa Muerte ya es parte de ellos antes de salir a delinquir. Estas son las imágenes a las que adoran las organizaciones delictivas. La Policía Nacional en un operativo encontró estos objetos en una vivienda. Para ellos son los dioses que forman parte de sus rituales. Para las personas que tienen estas imágenes, pues prácticamente obedecen a un espíritu de lealtad a estas imágenes. Piensan que o asumen que rezando a este tipo de o adorando a estas imágenes, pues ellos van a estar protegidos justamente de la justicia, que van a ser bendecidos, digámoslo así, de esa manera, en sus actos ilícitos. Aproximadamente 25 viviendas fueron allanadas en Nueva Prosperina con el fin de desarticular organizaciones delictivas. Hay 2 detenidos, uno de ellos presentan antecedentes penales. Un ciudadano no tiene antecedentes, del que portaba el arma de fuego, y el otro ciudadano tiene un antecedente por robo a domicilio y ya tenía una boleta, la cual hicimos de efectivo. En estos allanamientos también se encontraron celulares, armas de fuego y heroína. Tenemos alrededor de 15 dedos de heroína, que prácticamente esto en dosis representa una cantidad de $11,200 aproximadamente. Entonces, con esto, pues prácticamente estas personas, estas organizaciones a las que las personas se encuentran ahí, pues les estamos afectando en su economía. En lo que va de esta semana, el distrito Nueva Prosperina se han realizado 155 operativos, 10 detenidos, 3 motos recuperadas y 113 gramos de droga incautada. Y un grupo operativo militar sigue patrullando las calles de La Delia en el Cantón Durán. Vamos a ver a continuación cómo está la zona. Son operativos constantes que los militares realizan a distintas horas, tanto en el día como en la noche, con el objetivo de erradicar por completo a las bandas narcoterroristas que antes delinquían en esta zona conocida como Finca La Delia, en el Cantón Durán. Accionar que complementa el trabajo que realizan junto a la policía para garantizar la seguridad ciudadana. Usted puede apreciar en los diferentes ejes, nosotros mantenemos personal militar para brindar seguridad, especialmente a las áreas de concurrencia masiva. En los ejes viales, de igual manera. La presencia de los uniformados en Finca La Delia da seguridad y confianza a los habitantes y comerciantes de la zona. Vengo a trabajar acá, a hacer pedidos. Hago el pedido del sector de aquí. Más seguro, más tranquilo. Bien, tranquilo. Claro, sí, está bien. Claro, que hagan rota por aquí. Desde que empezó la intervención en Finca La Delia, los militares han respaldado el trabajo de la policía y juntos lograron sacar a las bandas narcoterroristas
que tenían aquí sus guaridas, las mismas que fueron destruidas. Sí, exactamente, hay acciones más puntuales. Justamente creo que nos hemos reunido muy bien con el coronel Santa María. Hacemos acciones más operativas, más puntuales, allanamientos, golpes fuertes. Entramos a tomar posesión de estos lugares que están hoy por hoy tomados por el tema delincuencia. Miles de casas fueron censadas en Finca La Delia, donde recuperaron algunas que estaban tomadas a la fuerza por las bandas de extorsionadores, las mismas que fueron devueltas a sus dueños. Ahora la zona es más segura, donde sus habitantes viven más tranquilos y los niños van a clases con total normalidad. Así también los comerciantes que llegan a la zona lo hacen con más confianza y sin temor de ser asaltados. Mucha atención, 9 máquinas excavadoras inhabilitadas por los militares, material explosivo decomisado y bocaminas destruidas, entre los resultados de varios operativos. Así fue como incineraban una a una de las excavadoras halladas en el sector de Puerto Napo, en el cantón Tena. De acuerdo a las investigaciones militares, estas maquinarias eran utilizadas para las actividades de minería ilegal. Además de las excavadoras, 5 clasificadoras tipo Z y 2 motores de succión también fueron inhabilitados. Las operaciones militares fueron en diversas provincias. En Azuay también personal militar decomisó material explosivo, específicamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en el sector de Santa Marta, en las inmediaciones de Muyuyacu. Allí se encontró material explosivo sin registro de compra. Las Fuerzas Armadas procedieron a la destrucción de una bocamina e incautaron 8 cargas cilíndricas, 48 emulsiones explosivas, varios metros de cordón detonante y mecha lenta. Y como si fuera poco, los militares también localizaron 6.000 galones de combustible en una bodega clandestina en el cantón Loreto. En el sector del barrio Brisas del Río, hallaron un depósito improvisado donde se almacenaba de forma ilegal varios tanques de combustible, presumiblemente diésel. Las operaciones militares se realizan en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional para los procedimientos de ley. Las fuerzas del orden sostienen que los operativos continuarán con la finalidad de mantener el control del sector y la lucha en contra de las actividades de minería ilegal. Fue detenido un sujeto que presuntamente se dedicaba a la grabación de videos pornográficos utilizando menores y los distribuía en diferentes sectores. De madrugada, para que no tenga la oportunidad de escapar, se ejecutó el operativo. La investigación previa determinó que desde su casa en Morona, Santiago, se distribuía en redes sociales videos de pornografía infantil. Dos meses duraron las investigaciones para detener al sospechoso. Empresas de tecnología tienen la obligación de reportar cuando exista material de abuso sexual infantil circulando en cada una de sus redes sociales. Es así que después de 2 meses de investigación hemos llegado a determinar el lugar de donde se estaban enviando y comercializando este tipo de imágenes. Ayuda de internet, el hoy detenido se encargaba de enviar a nivel mundial los videos de carácter sexual con niñas y adolescentes. Este tipo de personas pues buscan adecuado
adecuadas herramientas y que presten las facilidades como para no ser descubiertos. Pero sin embargo, la Policía Nacional del Ecuador estamos con toda la capacidad tecnológica para poder combatir este tipo de delitos y dar esa seguridad, sobre todo a las familias. Durante el allanamiento se encontró un indicio que haría suponer que el hombre de 39 años también se encargaba de la grabación. Tenemos una cobija. ¿Y por qué dirán la cobija? Porque realmente dentro de las herramientas tecnológicas nosotros pudimos observar los videos que se estaban comercializando y en uno de esos videos, pues lógicamente encontramos la cobija que estaban en ello. El hecho ha generado conmoción en Morona, Santiago, puesto que las víctimas serían de esa localidad. Aparentemente estaríamos hablando de una producción de pornografía infantil. Sin embargo, como les menciono, pues en estos 90 días así se lo determinará y saldrán los resultados a la luz. Los niños y adolescentes están en riesgo. Estos sujetos suelen captarlos en redes sociales o con engaños y también promesas de trabajo. Una de las recomendaciones que puedo hacer primero es siempre fomenten una educación sexual integral en la familia, hablando de las partes íntimas con su nombre tal y como es, no con otros nombres, porque eso también les puede ayudar a los niños a identificar qué está bien, qué no está bien. En lo que va del año, solo la Unidad de Delitos Transnacionales ha detenido a más de media docena de sujetos dedicados a la distribución de pornografía infantil. 1024 a la fecha, hemos realizado ya 9 operativos. Hemos rescatado víctimas en el 2021 2, en el 2022 5, en el 2023 3 y en el 2024 5 víctimas. Prisión preventiva se ordenó contra el aprehendido que tendría un cómplice en otra provincia del país. Las investigaciones se centran en su ubicación y captura. Y otra noticia que he destacado, amigos, la Corte Provincial de Esmeraldas condenó a 34 años de prisión a los asesinos de Juliana Macías, Denis Reina y Nayele Tapia, quienes fueron brutalmente asesinadas en abril de 2023 en Quinindé. En Esmeraldas se dictó la sentencia de 34 años de prisión para los asesinos de Juliana Macías, Denis Reina y Nayeli Tapia, tres jóvenes cuyas vidas fueron arrebatadas en circunstancias desgarradoras. Esta decisión fue esperada por meses por la familia. Pero permítanos, aunque sea darles un último abrazo o un último beso con la bendición, lo cual no pudimos. Ni su padre, ni su madre, ni yo que recibimos el cuerpo. Fue en abril de 2023 cuando Juliana, Denis y Nayeli desaparecieron. Las tres salieron de Santo Domingo en un vehículo pensando que sería una noche de diversión. Pero esa noche terminó en tragedia. La búsqueda de las jóvenes mantuvo a sus familias en agonía, hasta que encontraron sus cuerpos enterrados en la ribera del río Quinindé, a 45 minutos de Esmeraldas. Se puede llegar con vehículo, la vía es asfaltada, por eso nosotros presumimos que la persona que trasladaron los cuerpos de acá debe ser alguien que conozca el sector. ¿Las trasladaron con vida, quizá? Desconocemos todavía, ya que la rigidez calavérica que presentaban las fallecidas tenían aproximadamente entre 24 y 48 horas de fallecida. El reporte forense no dejó lugar a dudas. Las jóvenes fueron torturadas y asesinadas con brutalidad. En su lucha por justicia, enfrentó amenazas. Justamente cerca de mi casa se encontraron dos granadas y eso me preocupa. Mi vida. A mí personalmente se me acercó alguien a decirme deja de hurgar. La policía encontró el vehículo en el que se movilizaban las víctimas. El auto fue rentado por un hombre de Santo Domingo cuyas presuntas conexiones con el crimen organizado aún se investigan. En otras noticias, en el desvanecimiento de 4 mil millones en glosas registradas por la Contraloría General del Estado, tres exámenes especiales revelaron responsabilidades penales para exfuncionarios, incluyendo excontralores. La Contraloría General del Estado a la interna realizó tres exámenes especiales a direcciones de responsabilidad importantes, como la de responsabilidades, predeterminación y revisiones, en donde se determinó que se dejaron caducar 4 mil millones de dólares en glosas por parte de funcionarios,
siendo cómplices de muchos hechos de corrupción. Nosotros no vamos a permitir que esto se siga dando. Nosotros hemos hecho ya un barrido de todos los que podían caducar y hemos iniciado algunos procesos, inclusive tomando abogados de otras direcciones para evitar que esto pueda pasar, porque nos dejaron una gran cantidad de procesos ya listos para caducar en los días que yo llegaba. Pero no hemos dejado, hemos hecho planes de contingencia. Según información obtenida por la Contraloría General del Estado por un equipo de auditores que intervinieron estas áreas sensibles, se halló información en donde no se cumplieron los procesos y plazos para la interposición de un recurso de revisión y emisión de las providencias necesarias y resoluciones establecidas para poder ejecutar cobros de multas y glosas. La responsabilidad de estos hechos ilícitos recaería principalmente en 26 exfuncionarios, que hoy por hoy están siendo procesados e investigados por la justicia, pero así también por tres exautoridades de la Contraloría General del Estado, como Carlos Poli, Pablo Celi y Carlos Riofrío. Hicimos también un examen a lo que tiene que ver con patrimonios de los de la Contraloría y ex servidores de la Contraloría. Y hubieron también algunas sorpresas ahí que ya fueron enviados con indicio de penal a la Fiscalía. Habían servidores y ex servidores que con un sueldo de $1,200 o $1,500 tenían patrimonios que superaban los $500,000. Entre los casos analizados por la Contraloría General del Estado está la adquisición de cámaras de videovigilancia para el ECU 911 por más de 750 millones. Informe que fue realizado y entregado al excontralor Carlos Poli, pero que esta documentación, hoy por hoy, no reposa en los archivos. Y lastimosamente ese examen no está en nuestros archivos, no asoma por ningún lado. Tenemos las evidencias de que llegó hasta el despacho del contralor ese entonces y de ahí desapareció ese examen. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Ya mandamos a la Fiscalía para la investigación. Eso es algo penal. Es una sustracción de documentos de la Contraloría. Son 26 personas puntualmente que serían las responsables de las acciones ilegales cometidas al interior de la Contraloría General del Estado, con el desvanecimiento de glosas, pero que no solamente tienen responsabilidad administrativa, también tendrán que responder ante la justicia penal. E incluso, se sigue aún el rastro de otras acciones ilícitas que pueden haberse cometido en esta entidad. Una excelente noticia, Ecuador se alista para exportar leche a China, como no hay expectativa en el sector productivo por entrar al mercado del gigante asiático, país con el que se estableció el acuerdo comercial. La industria de los productores de leche en Ecuador tiene un nuevo interés por el escenario que hoy se presenta. El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, se pronunció sobre los alcances de esta noticia. Fuimos ya calificados, Andrés, ¿no? Eso sucedió hace 2 meses atrás, donde tuvimos la visita de los técnicos de China. Ahí se tomó como ejemplo 4 industrias, salieron con las mejores calificaciones. La expectativa crece porque a nivel nacional son 300.000 unidades proveedoras de leche las que aumentarían su trabajo. La idea es abastecer el mercado local y exportar el producto al gigante asiático sin problemas. El coordinador de Guayas de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador, Luis García, manifestó lo siguiente. Esta leche en alta proteína son las normas que pide el país vecino, que es la institución parecida a la localidad que está en China y que pide ciertos parámetros, que a la ley es una leche en polvo de alta calidad que piden con alta proteína, que es base de la alimentación de ellos para poder garantizar su soberanía alimentaria en China y que también debe ser una política para el Ecuador. El sector productivo beneficia a 900.000 obreros de forma directa y genera trabajos indirectos a unas 600.000 personas. Por eso el coordinador nacional de Fe por la Leche, Francis Abad, cree que esta es la oportunidad que venían esperando. Si es que esto realmente es una realidad, obviamente que nos vamos a beneficiar, porque habrá un segmento de leche que podamos exportar. Entonces, se reacomoda la demanda, por ende la oferta tiene a dónde vender y todo esto. Abad pidió que esta vez se concrete para fortalecer el trabajo. Actualmente Ecuador alista detalles para realizar una feria que se llevará a cabo en Shanghái. Logremos la firma porque ese fue el compromiso entre
el viceministro de Aduana y mi persona. ¿Una firma simbólica? Una firma para aperturar los productos en concreto, ¿no? Promover la iniciativa y mejorar la calidad del tratamiento de la leche son los compromisos adquiridos con la exportación del lácteo por parte del Ministerio de Agricultura. Continuamos. Los juegos de azar, videojuegos y plataformas digitales pueden provocar que el 26% de adolescentes se vuelvan adictos. La ludopatía o trastorno del juego está catalogada como una enfermedad desde el 2019 por la Organización Mundial de la Salud. Las adicciones modernas son los videojuegos, computadoras y celulares, que en los últimos años se han incrementado sobre todo con la aparición de las casas de apuestas digitales. Leonela Solís, psicóloga clínica del CETAT, señaló que hay mayor riesgo de adicción si a temprana edad se está en contacto con este tipo de plataformas y videojuegos. Los adolescentes están todavía en formación, su sistema nervioso está aprendiendo, está adquiriendo habilidades y desarrollo, y entonces el consumir alguna sustancia o alguna actividad adictiva va a hacer que se incremente el riesgo o la posibilidad de que de adulto sea más adicto. Una publicación de The Lancet Public Health determinó que el 15.8% de los adultos y un 26.4% de los adolescentes que juegan en casinos o tragan monedas en línea podrían padecer esta condición. Adicional, la constante publicidad hace que sea más fácil empezar a jugar y más difícil dejar de hacerlo. Además, hay signos de alerta como un excesivo uso de las plataformas, ansiedad, entre otros, que influyen en los diferentes ámbitos de la vida de las personas. Es una persona que le está dedicando demasiado tiempo a esta actividad y que está dejando de hacer cosas importantes como ir al trabajo puntual o invertir ese tiempo en actividades funcionales como el trabajo, el compartir con la familia. La ciudadanía está consciente del riesgo que implica el internet y el estar permanentemente detrás de una pantalla. Sin embargo, en algunos casos han tenido problemas para desconectarse y hacer actividades como se lo hacía en el pasado. Alejarnos de lo que son las pantallas y también desarrollar otras habilidades. Preocupada en los trabajos y le ponen un teléfono al niño para que él se distraiga, y entonces es el peor error. Plataformas que realmente no son muy comunes y la curiosidad a la juventud les obliga a ingresar. Se estima que 9 de cada 10 personas tiene un teléfono y acceso a internet, por lo que las posibilidades de caer en este tipo de ludopatías se incrementa exponencialmente. Expertos recomiendan tratar de desconectarse del celular y, respecto a los jóvenes, tener mayor control sobre el tiempo y uso de los aparatos tecnológicos. Para que lo sepan, 400.000 trabajadores acumulan sus fondos de reserva a nivel nacional. Las personas que tengan más de un año trabajando en una misma empresa pueden acceder al derecho laboral. Muchos prefieren acumularlo y explican por qué. Para cualquier necesidad, cualquier emergencia, rato de estudio, más que todo, salud, viaje, diversión. ¿Usted dónde trabaja? En el IES. Jonathan Suárez es licenciado en enfermería. Hay otras personas como Carlos Mogrovejo, que también los acumuló. Lo hizo por 4 años, pero luego los retiró. Eran como $3,000 casi. $3,000 y casi para gastos de la casa casi, normalmente gasto de la casa, siempre ha sido. Desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hablaron sobre los plazos para acumular los fondos de reserva. Una vez que esté registrada la solicitud de acumulación, la persona tendrá vigente esta solicitud durante 36 meses, tiempo en el que podrá retirar sus fondos de reserva más los rendimientos que estos han generado desde el día 1 que estuvieron depositados en el IE. 400.000 trabajadores son los que este año pidieron la acumulación de los fondos de reserva, lo que se convierte en $1,600 millones para estos afiliados. Y sobre quienes han retirado su dinero, esta es la información actualizada. Un total de 278.670 personas que han solicitado la devolución de sus fondos de reserva por un valor cancelado de $294 millones. En las calles hay algunas personas que por primera vez escuchan este derecho. Claro, con esta gran información que tú me das, realmente ahorita voy a ver realmente cómo es, porque igual es un dinerito que nos cae a nosotros. En el 2023 se devolvieron $293 millones. Se estima que en este año el monto será superado. 80 universidades del mundo ya están disponibles para otorgar becas a estudiantes que busquen oportunidades laborales en el exterior.
Los recién graduados pueden estar en un dilema y no saber cómo costear esta nueva etapa universitaria. Por eso esta feria busca brindar la oportunidad de potenciar sus profesiones. Son 80 universidades que presentan su pensum académico, acoplándose a la necesidad del estudiante. Los jóvenes podrán explorar programas de grado y posgrado en áreas especializadas de ingeniería, arquitectura, tecnología, entre otras. La carrera que estoy buscando es periodismo deportivo porque toda mi vida he hecho atletismo y a mí me encanta todo lo que tenga que ser relacionado al deporte. Así que estoy buscando periodismo deportivo y en cualquier lugar y preferible Argentina porque he escuchado que es muy bueno en periodismo deportivo. Asimismo, podrán interactuar directamente con representantes de las universidades para conocer requisitos de admisión, detalles de becas y recibir orientación personalizada para maximizar sus oportunidades de estudiar en el extranjero. Bueno, los chicos pueden venir aquí a buscar ingenierías, negocios, pueden buscar enfermería, también pueden encontrar carreras en arquitectura, diseño y más. Venir, informarte, saber que tenemos universidades que cuestan $3,000 hasta $60,000, ¿cuál es el lugar ideal para ti? Los expertos serán la guía en la educación internacional que mediante charlas explicarán cómo aplicar a universidades extranjeras, crear un perfil competitivo y obtener estas becas académicas. Noticias del mundo, la Dana ha dejado al menos 72 muertos, la mayoría en Valencia, y hay varios desaparecidos. El gobierno, en tanto, urge a la población de las zonas afectadas a permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos por carretera en la comunidad valenciana. Más de 70 personas han muerto, decenas se encuentran desaparecidas y hay daños incalculables por las inundaciones torrenciales que se han registrado en las regiones de Comunidad de Valencia y Castilla-La Mancha en España. La fuerza de este fenómeno meteorológico recibe el nombre de Dana, que se refiere a una depresión aislada en niveles altos o gota de aire frío que puede dar paso a intensas lluvias que vienen acompañadas de arrasadoras inundaciones por la crecida de los ríos. En España este fenómeno ya ha ocurrido anteriormente, pero esta vez ha traído consecuencias letales. Y es que ha estado 10 horas lloviendo sin parar, como una tromba de agua, pero continua. Y bueno, y los resultados han sido, hay poblaciones que han tenido 500 litros por metro cuadrado en 12 horas y el resultado es lo que ves, estamos incomunicados, no se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, puentes que han desaparecido. Decenas de personas han quedado atrapadas por el agua en varios puntos de la provincia de Valencia, como centros comerciales, tejados, árboles o vehículos, y hay cortes del servicio de energía eléctrica. La Dana ha dejado a su paso kilómetros de destrucción en Valencia, desde cultivos inundados hasta calles colapsadas por decenas de autos arrastrados por la crecida de los ríos. El barro ha entrado en las casas y a la falta de un balance definitivo, los daños serán cuantiosos. En unos minutos, estar en un sitio que no ocurre nada, a que haya un desbordamiento tan grande. Hacía muchos años que esto no ocurría y estamos pues asustados. La gente ha hecho lo que ha podido, los servicios de atención y de seguridad pues también han estado desbordados porque era tan grande la cantidad de sitios afectados que no podía llegar a todos los sitios. Ay. Ante la situación de desastre se suspendieron los servicios de transporte por carretera al estar bloqueadas un gran número de vías y varios vuelos de avión han sido desviados y otros cancelados luego de que el aeropuerto de Valencia se inundara. La actividad en general está suspendida y las autoridades han pedido a la población no salir de sus viviendas. El gobierno español ha decretado 3 días de luto por los más de 70 fallecidos que ha dejado la Dana en la península
y ha calificado las localidades golpeadas como zonas altamente afectadas por la catástrofe natural. El Servicio Meteorológico de Cataluña activó el aviso de máxima peligrosidad en Barcelona, ya que hay riesgo de granizo y tornados. El expresidente Donald Trump se presentó en el Madison Square Garden. La promesa de Trump fue tomar medidas severas de inmigración. Fue un punto importante en su discurso, en el que reafirmó la intención de implementar un programa de deportación masiva. El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump se presentó junto a su esposa, la ex primera dama Melania Trump, en un mitin de campaña en el Madison Square Garden. Unos 20.000 seguidores acudieron a escucharlo a Nueva York y otros miles se quedaron a las puertas del predio. Al acudir a su ciudad natal, bastión demócrata, el republicano quiso demostrar que su base es mucho más amplia y diversa de lo que algunos piensan y quiso inundar la ciudad con sus gorras rojas de Make America Great Again. Trump describió la situación actual de Estados Unidos como la de un país ocupado y prometió que esta ocupación terminará tan pronto como llegue a la Casa Blanca. La promesa de Trump de tomar medidas severas en inmigración fue un punto destacado en su discurso. En él reafirmó su intención de implementar un programa de deportación masiva. Trump también aprovechó la ocasión para anunciar una nueva medida dirigida a los votantes de la tercera edad y los trabajadores de clase media. Sobre los beneficios de la seguridad social para nuestros adultos mayores, hoy estoy anunciando una nueva política que apoyaré con un crédito fiscal para los cuidadores familiares que se encargan de un padre o un ser querido. Su discurso en Nueva York no solo fue una exhibición de su retórica habitual, sino que también expuso las divisiones y tensiones en la política estadounidense actual. Y mucha atención, en India se produjo un incendio en una tienda de fuegos artificiales en un barrio de la ciudad de Hyderabad. A consecuencia del fuego en el lugar, se produjo una estampida cuando los empleados de la tienda y clientes intentaron huir de este lugar. 8 vehículos acabaron dañados y una mujer resultó herida. Tienda de pirotecnia, todo transcurría con normalidad, pero de repente y por causas que todavía se desconocen, se desató una explosión en cadena. El pánico se apoderó de las decenas de personas que se encontraban en ese momento en el interior del local. Los fuegos artificiales, las bengalas, los petardos y toda la pólvora que se hallaba en el interior comenzó a explotar. Intentaban esquivar las cajas que se acumulaban en el exterior y que impedían la salida. Pero en cuestión de minutos, todo el material inflamable provocó un enorme incendio que se extendió por toda la tienda. El material pirotécnico explotó sin parar durante una hora. 4 equipos de bomberos fueron enviados para extinguir el fuego que se propagó a los establecimientos vecinos y a los autos aparcados en las inmediaciones. 8 vehículos acabaron dañados y una mujer resultó herida. Aún se desconoce la causa del incendio y las autoridades han abierto una investigación. Entre las versiones que se manejan figuran un cortocircuito y un almacenamiento inadecuado de la pirotecnia. De acuerdo a la policía, la tienda ejercía su actividad ilegalmente, ya que carecía de licencia para vender artículos pirotécnicos. Casualmente, desde hace solo 2 semanas, la capital de India había decretado una prohibición total de fuegos artificiales. Lo hizo para reducir la contaminación atmosférica en una ciudad con más de 30 millones de habitantes y que es una de las ciudades del mundo con peor calidad del aire. En Argentina, un hotel de 10 pisos se desplomó, dejando casi una decena de personas bajo los escombros. La localidad de Villa Gesell se encuentra conmocionada tras el derrumbe de un edificio de 10 pisos ubicado a una cuadra y media de la playa durante la madrugada. Allí funciona el Apart Hotel Dubrovnik y, según declaraciones de los vecinos, en el momento del colapso había entre 7 y 9 personas alojadas.
Horas más tarde, un jubilado fue encontrado muerto entre los escombros. La víctima tenía entre 80 y 89 años de edad, según confirmaron fuentes policiales. Su identidad, por lo pronto, se desconoce. Varias dotaciones de bomberos de Villa Gesell y de otras localidades cercanas están trabajando para buscar a las personas que quedaron sepultadas. Entre lágrimas, una ex empleada del hotel dijo que espera noticias de la dueña y de su sobrino, que quedaron atrapados bajo los escombros. Por cuestiones de seguridad, varios testigos reportaron que tuvieron que mantenerse encerrados mientras trabajaban en el operativo. Según reportó el jefe, cerca del 80% del edificio se derrumbó. El hotel ofrecía un servicio de alojamiento turístico con 43 habitaciones disponibles, además de cochera, piscina y un amplio parque. Su nombre, Dubrovnik, responde a un homenaje a la ciudad natal de la fundadora, de nacionalidad croata. La justicia ha dicho que investigará a los arquitectos y obreros que de forma irregular se encontraban a cargo de trabajos de reconstrucción y modificación de la estructura. Y así llegamos al final de Impacto Semanal. Como siempre, muy agradecidos por su amable sintonía a través de la señal de TC Televisión, amigos queridos. Un fuerte abrazo por habernos acompañado. Que disfruten este feriado junto a sus seres queridos y también que puedan recorrer nuestro hermoso Ecuador. Gracias, querida. Por supuesto, tomando muchísima consideración, ir con cuidado por las vías. Los queremos sanos y salvos. Muchas gracias. Hasta la próxima.